En un momento en Ventaneando. Hoy es el día en que nuestro querido compañero Daniel Bisogno contará de viva voz los avances de su recuperación. No se lo pueden perder. Y Dulce deja el hospital, pero ¿qué pasó con la operación a la que debe someterse para que le quiten el tumor que tiene en el riñón? Marjorie de Sousa rompe en llanto al despedir a Nicandro Díaz y revela el inconcluso plan que involucraba a su hijo Matías. Peter, y en el foro la visita estelar de Irene Azuela e Ilse Salas, las protagonistas del nuevo musical Cabaret. Esto es Ventaneando. Iniciamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy tenemos una noticia que vale la pena comentar por el cariño que se ha ganado la princesa Kate. Pati, buenas tardes a todos. Sí, hace unos minutos una noticia que hace literalmente un bombazo en el mundo entero, porque Kate Middleton reaparece después de toda esta polémica en el Reino Unido sobre si había una doble, si la fotografía truqueada. Pues este es el mensaje que emite hace cuestión de casi una hora, en donde confirma que tras la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero pasado y que la haría regresar a su vida laboral y profesional o como monarca en próximas fechas, la semana del 30 de marzo, pues ahora la tendrá en recuperación y en tratamiento porque ha sido diagnosticada con cáncer. Se sabe que la cirugía abdominal, que no estaba programada porque no se había detectado un cáncer justo después de la cirugía, es cuando los médicos se dan cuenta que desafortunadamente hay presencia de células cancerígenas en su cuerpo. No se revela en dónde, pero ya inició un proceso de quimioterapia. Oye, Castelo, que yo entendí, perdón, es que dice que la cirugía fue exitosa, Pati, por lo que yo quiero asumir que le removieron el tumor, el posible tumor, pero por precaución va a tener que seguir cierto tratamiento de quimio, ¿no? Sí, o sea, hay células cancerígenas en su cuerpo. Ese es el resultado, por lo cual ella tiene que estar sometida. No revelan, al igual que con el rey Carlos III, dónde se encuentra el cáncer o dónde se descubrió. Desde mi perspectiva, lo que platicábamos fuera de cámaras es que quizá ella, al referirse a una cirugía abdominal, quizá era una cirugía ginecológica, un procedimiento que tendría que ver con algún quiste, o no sabemos. Se remueve eso, pero no se pensaba que fuera cáncer hasta que se hacen los análisis y la patología, y vemos ya a una princesa de Gales. Pues sí, físicamente mucho más delgada, desmaquillada, desmejorada. Angustiada. Tiene tres hijos, que hasta niños chiquitos. Y hablando justo de cómo le daría la noticia o cómo había sido este proceso en medio de toda la polémica, de hablar primero con su esposo, quien imagínense ustedes el peso emocional de saber que su padre está enfermo de cáncer, su esposa está enferma de cáncer, darle la noticia a sus tres hijos y seguir con la actividad de la monarquía, porque su papá apenas está retomando los deberes como monarca. ¿De alguna forma se adelantan a dar este comunicado? Sí, se adelantan a dar el comunicado, Patty, porque desde ayer se filtra que hay tres empleados de la clínica Londres, donde ella estuvo ingresada en el Reino Unido, que son investigados porque pudieron haber robado el expediente médico de la princesa para venderlo a medios de comunicación. Hay toda una investigación y entonces, aunque se decía justo el día de hoy por la mañana que su reaparición sería en la misa de Domingo de Resurrección de la próxima semana, pues entonces ellos se adelantan ante la posible venta de este documento para informarlo de viva voz, que además era algo que se le había, digamos, pedido a la monarquía, o el pueblo estaba un poco molesto con toda la secrecía que había en torno a la cirugía. A mí me parece que ellos estaban esperando un diagnóstico que llegara y pues esto. Oye, Casta, ¿y tú qué crees? Bueno, tú que conoces mucho el tema, ¿cuál crees que sería aquí el papel de Harry y Meghan? Porque ellos están en Estados Unidos hasta ahora completamente ajenos. La señora Chapoy y yo ya hicimos nuestra historia y decíamos que Harry y Meghan, ¿verdad, Pati?, tendrían que estar volando como lo hizo Harry cuando se enteró del diagnóstico de su padre. Sí creo que a pesar de la enorme distancia y la enemistad que existe entre los dos hermanos, sobre todo después de la publicación del libro de Harry, creo que no habría nada mejor que ellos pudieran hacer que estar cerca. En este momento deberían de tomar un avión, Pedro. Pero o sea, porque son familia. La que está enferma es la cuñada del ¿Y eso Harry. Qué tiene? Bueno, pues están enfermos ya, si se pone más mala, córranle al avión. Pero Harry, a ver, ¿tú no corriste cuando tu cuñado se enfermó? Ah, no. Ah, 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 pero... ah, ya. Ah. Silencio.
Este tipo de situaciones tan lamentables y desagradables surgen para que de pronto la familia desunida se vuelva a unir, Pedro. Recordemos que Meghan habló abiertamente de malos tratos de parte de Kate. Entonces, de Meghan, pues a lo mejor se vería bien que ella dijera, yo estoy contigo, te apoyo a pesar de... Pero por ella. Estoy contigo, claro. Es que es una tontería lo que sucedió. Sí, una mega tontería ante una situación tan delicada como un cáncer. Sobre todo que estás hablando que dos integrantes, más allá del cargo que ocupen en la monarquía, estás hablando de dos, de su padre que está enfermo y estás hablando de su cuñada. Y el peso, no solo de la corona, sino de toda esta situación familiar, recae en Guillermo, de quien últimamente se ha cuestionado si ya está listo para ser monarca. Además, o no. Recordemos, está solo. Está solo. Está solo. Ahora, acuérdate también que los monarcas no están solos. Al final de cuentas, tienen todo un grupo de personas con sabiduría, con conocimientos y con experiencia para ayudarlos. Pero son ajenos a tu núcleo familiar. La misma reina, que era lo máximo. Escucha esto. Estaba apoyada. O sea, que tiene mucha gente, pero no son de tu familia. Son a lo mejor empleados que trabajan para ti. Es como aquí los presidentes. Yo lo sé, pero tú requieres, el apoyo de tus hermanos, primos. No públicamente. Y si no quieres a tu hermano, pues estas situaciones luego los unen. Bueno. Pero acuérdate que los pleitos familiares son tremendos. Bueno, sí, están las mejores familias. Son peores que los pleitos de las amistades. Pues sí, a ver. Pero bueno, que Harry no vaya. Yo sigo insistiendo en que Harry y Meghan tienen que tomar un vuelo. Y en este momento a estar nada más. A lo mejor y se están cambiando viendo. De tema, no creo, Pedro. Peter. No se sabe. No creo. Bueno. ¿Tú te reirías? No, yo no, pero después de todo Pedro, lo que han hecho... Somos seres humanos. Bueno, pues... Somos seres humanos. Pero cambiando de tema... Pati, bueno... Ellos son ingleses y viven lejos, dice Peter. Pati, bueno, tenemos en cierto modo buenas noticias en cuanto a la salud de Dulce, porque finalmente abandonó el hospital. Recordemos que fue diagnosticada con un tumor en el riñón y ella nos cuenta qué es lo que va, pues qué es lo que sigue en cuanto a su tratamiento. Mira. Tras haber dado a conocer que le detectaron un tumor en el riñón y permanecer varios días hospitalizada, Dulce fue dada de alta la tarde de este jueves y en exclusiva para Ventaneando compartió que entrará al quirófano después de la Semana Santa. Sí, ya gracias a Dios ya salí del hospital, estoy en mi casa, pero voy a tener que regresar a la operación. Pasando la Semana Santa, no tengo cuidados especiales ni nada. Nada más me aconsejan que no coma mucha grasa, que no coma cosas fritas, que no coma irritantes, pero después puedo comer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. La cantante habló sobre lo común de su situación y de la posibilidad de perder un riñón. Tengo un tumor en un riñón. Es algo muy común en la gente. Y pues tú puedes tener un tumor en el riñón y no saberlo, como yo, ¿verdad? Y hasta que me dio un cólico renal me di cuenta. No es fácil que se manifieste. Entonces, pues ya está perfectamente ubicado, perfectamente estudiado. Ya saben los doctores lo que tienen que hacer. Y definitivamente hay posibilidades de que pierda el riñón. Pero pues mucha gente vive con un solo riñón y no pasa nada, la vida sigue. Dulce reiteró que repondrá la presentación del pasado 16 de marzo en el Teatro Metropolitan el próximo 16 de mayo. Espero estar bien para mayo. Estoy muy contenta porque en Metropolitan ha habido nada más 12 devoluciones de boletos, 12. Eso me habla del apoyo de la gente, del cariño de la gente y estoy muy contenta. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Que tome así las cosas con un buen ánimo. La actitud ayuda mucho. Por supuesto que ayuda. Bueno, en este momento estamos de gala con un par de actrices que han logrado una puesta en escena maravillosa. Me refiero a Irene Salas. Irene Azuela. Pero no te preocupes, Pati. Todos nos dicen Irene Salas, Ilse Azuela. Ilse Salas, Irene Azuela. Que llevan a Ilse. Gente, es una obra fuera de serie. ¿Sí o no? Así es. Estamos estrenando Cabaret, que a lo mejor, no sé, hace 20 años se montó en el Teatro de los Insurgentes también. Sí. Y fue como un montaje icónico. Yo no lo vi, me lo perdí. ¿Con Chantal Andere? Y con Itatí Cantoral. Bruno Michir, Roberto Guzmán. También la hizo, Tiaré. Pues es que fue de estas temporadas larguísimas y súper exitosas. Que tuvieron varios personajes. Pero en 20 años no se había hecho.
y regresó y al público nuevo. Insurgentes. Siempre hay público nuevo que no conoce la historia y que la quiere ir a ver. Sí. ¿Cuánto tiempo ensayaron para la presentación del estreno? 3 meses, 24 horas no al día, lo dudo, Pedro. Claro, es yo que sé. Es increíble el entrenamiento que se necesita para llegar a hacer un montaje así. O sea, nosotros estamos acostumbradas a medio aprendernos los textos y ahí en el montaje pues empezar a entender la obra. Aquí tienes que llegar con los textos aprendidos, aprenderte la coreografía de toda la obra en 2 días y luego que te salga, obviamente el entrenamiento vocal, o sea, sí. Es increíble cómo se van sumando los elementos, las coreografías de que también son tremendas para llegar a lo sí. que hoy en día estamos presentando. Ilse, además de todo, 20 años después, como el reto también de un clásico de las puestas en escena, pero darle un toque distinto. Pues mira, es curioso porque Cabaret tiene sus épocas de auge en muchas ciudades del mundo y luego se apaga. Ahorita es, o sea, la estrenaron vez. En Londres, sí, otra se vez va a estrenar en Nueva York, aquí, que se nos olvida que la Ciudad de México es realmente una ciudad súper importante, de mucho movimiento cultural. Uh-huh. Me decía una amiga que vive en Berlín que se va a estrenar en Berlín. Entonces, es muy efervescente porque sigue siendo muy actual. Sí. Cabaret es muy política, uh-huh. la verdad. Sí. Tiene estos numerazos musicales y el show increíble que a todos nos encanta ver en los musicales, pero también tiene un contenido ahí profundo. De la Segunda Guerra Mundial, todo el surgimiento de los nazis y cómo nos coartan la libertad, uh-huh. pues cada tanto, ¿no? Y nos tenemos que defender de eso. Oigan, pero además de la historia, yo tuve la oportunidad de irla a ver. Desde que entras al teatro, Pati, empiezas con la experiencia, porque el Teatro de los Insurgentes lo convirtieron en un cabaret literal. Hay mesitas y además hay como artistas, ¿no?, dando vueltas entre el público en lo que empieza la obra. Entonces, la verdad es que la experiencia es redondita. Sí, ¿no? Se trata de llegar al teatro y olvidarte de que estás en un teatro y más bien sentirte bienvenido en este cabaret. Puedes echarte tu copita, puedes platicar también con... ¡Ligar! ¡Ligar! ¡Hay teléfono! Y se tienen que dejar, ¿eh? ¿Cómo? Sí. No queremos puritanismos. Lo que sucede en el cabaret se queda en el cabaret. Sí. Pero hay que atreverse. Okay. ¿Cómo? Si va Pedro, ¿le van a hablar por teléfono? Si va a pasar algo, te hablan los chicos. Y los tú, chiques, más te todos, vale estar dispuesto a todos. Está bien, vamos. Y nadie vamos, dice Castañeda. Nada. Oiga, chicas, yo tengo una pregunta. Esta obra, no es que como tal lo sea, pero sí están recordando a Tina Galindo, porque ¿de qué forma se involucró antes de partir, obviamente, en la producción y todo? Pues sabemos que es una de las obras favoritas de Tina. Así es. Y tenía muchas ganas de hacerla. Uh-huh. O sea, tanto ella como Claudio tenían la idea desde hace muchísimo tiempo. Y pues sí, de alguna manera es una especie de homenaje el que le estamos haciendo cada noche. ¿Y no la quiso remontar? O sea, pasaron 20 años para que la volviera a hacer. Y dice Claudio que pagaban los derechos cada año como diciendo... Para mantenerla. Para mantenerla, que no se las perdieran, porque también es una de las obras favoritas de Daniela Romo. O sea, así es. Que también es nuestra productora. Y de repente dijeron, es el momento. Y nos tocó la bendición de que fuéramos nosotras parte de esta producción. Qué fantástico. Y sí, la verdad es que, no sé, yo trabajé mucho con Tina y sí es muy bonito pensar que estamos... Claro. Recordándola con esta, que era su obra favorita. Claro. ¿Las funciones son viernes, sábado y domingo? Desde el jueves. Ah, desde el jueves. ¡Wow! Desde el jueves estamos. Jueves 8 de la noche, viernes 8:30, sábado... ¡Ay, Dios mío! Como sábado, 5 y 8:30. Es que se saben sus canciones, pero tarde. No las escuché. Exactamente. Oye, hay que seleccionar ya la memoria, ¿verdad? Memoria selectiva. Y los domingos... Una y media y 5:30. La función de la 1:30 la dan Julián Segura, como el MC, y Majo Pérez, como Sally Bowles. Yo la vi con Majo, que también es vale muchísimo. Buenísimo. Sí, la pena verlos porque son los dos un par de talentos. Estaremos ahí próximamente. Queremos saberla. Por favor, vengan. Porque claro que sí. También es una cosa claro tremenda. Que sí, la vida del cabaret. Claro. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ilse. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Que sigan los éxitos. Gracias. Y Pedrito, ven para acá porque en este momento nos vamos a enlazar vía Zoom a la casa de Daniel Bisogno para preguntarle y para ver cómo está. Bienvenido, Daniel. Daniel, bravo. Bienvenido a Ventaneando. No hay nadie.
No hay nadie en casa. ¿Cómo están? Estamos... Se les extraña con todo el corazón. Imagínate nosotros. Igualmente, muñeco. Nosotros mucho más, Daniel, pero estamos muy claros que te tienes que recuperar de todo lo que te sucedió en la última visita que hice al hospital. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, Pati. La verdad es que hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa. Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad, que es la que da Ventaneando, público querido. Y ya afortunadamente logré salir del hospital. Estamos aquí en la casa prácticamente con un 85% de la movilidad, porque como estuve muchos días, bueno, para la gente que no estaba enterada, más o menos estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días entubado. Entonces no se movió el cuerpo durante esos días, 19 días. Entonces, a partir de ahí, pues la movilidad se puso difícil. Ya con las terapias que estoy tomando diario, ya nomás llegan y me despiertan ya con la sobada de pie y todo, y vámonos a la terapia. Y todo el día, me tomo dos o tres para avanzar rápido. Igual la cuestión pulmonar, porque la infección abarcó hasta el pulmón. Y a fin de cuentas, bueno, todo se controló y se superó. Y ahorita, pues estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy. Y mire que me he hecho, no sabe usted cuántos estudios me han hecho. No hay número. Por eso luego de repente sacan que si me ven en el hospital y todo. Pues claro, estudio tras estudio, pero hasta ahorita todo está bien. Se nota, Daniel, porque además, del día que yo fui a verte al hospital, al momento en que te estoy viendo hoy, eres otro. Sí. Eres otro absolutamente, y lo cual no sabes la alegría que me da. Gracias, mi Peter. Sabes cuánto los quiero, de verdad, y los extraño, en serio. Yo no puedo vivir sin estar ahí, ventaneando en la pantalla con ustedes, pero pues me tengo que acostumbrar tantito en lo que me recupero y quedo perfecto al 100 para poder estar ahí. Entonces, para decirles médicamente cómo va la cosa, estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve, que abarcó pulmón, que abarcó tórax. Empecé en el estómago y se subió a pulmón, pero estuve varios días pues con tratamiento fuerte. Y logramos salir de ahí. Logramos irnos a terapia intermedia y luego ya aquí a la casa, público querido, que no sé qué está peor. No sé dónde hago más corajes. Pero ya estamos aquí en la casa viviendo como una hippie, público. Ya vamos todos. Mire, para se quedó allá. Mi hermano, su novia, mi hermana. Íñigo. Pues sí, y no saben cómo me han ayudado y cómo se han portado. Ha sido Íñigo también. Ha sido una muestra de cariño por parte de mi familia, la cual agradezco profundamente. De mi gordita, la Micaela, que también viene y toda la cosa. Y ¿cómo estás, papá? Y todo. Digo, ya casi listo para que nos vayamos a echar el fútbol. Y al teatro. Entonces, ha sido difícil porque tuve más ingresos que doña Silvia Pinal el año pasado. Oye, Dani. Mira, tengo más portadas que Ninel Conde. Más ingresos al hospital que doña Silvia Pinal. No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. Pero tienes muchas oraciones de personas que te queremos. El público también, te lo hemos dicho todos cuando te hemos visto. ¿Cómo ha respondido con el cariño? Y seguramente a partir de ahora te mandarán más mensajes, rosarios, bendiciones, iluminaciones de todo, muñeco. Sí, y desde luego que tienes un público que te quiere mucho. Ha sido impresionante la respuesta del público, lo cual agradezco y les mando un beso con todo mi corazón, porque gracias a ustedes, en buena medida, uno logra salir adelante, de verdad. Muchas gracias al público y gracias a todos. A tus compañeros, Dani, de trabajo. Por ahí. A tus compañeros que trabajamos, digo, que los entrevistamos en las alfombras, en diferentes eventos, y la verdad es que todos se deshacen en halagos y en buenos deseos para ti. Muchas gracias, mi Ricky. Pues miren, muy contento, agradecido. Pati, ya lo sabes, TV Azteca. No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí. Y estamos bien. Vamos a salir
estamos saliendo de esta y tienen mi sueño para el rato. Eso desde que, luego, Daniel. Que no inventen por ahí que nada, señores. Aquí estoy y estamos muy bien. Y pronto vas a estar aquí otra vez haciendo de las tuyas. Eso es lo que ya quiero. Pues pronto. Sí, pero en eso este es lo que caso, ya quiero. En este caso, quienes van a decidir en qué momento vienes para acá es el médico, ¿ok? Los que te están atendiendo para evitar que vuelvas a tener recaídas. Un toquezón de salud, ¿ok? Claro, sí, ok, perfecto. Pero nomás para que no se les olvide que aquí ando. ¡No! ¡Pero nunca! Todo el día eres Daniel, mencionado aquí. Déjame decirte que tu asiento nadie lo usa, ¿eh? El sillón qué tomó bueno, la... Tomó la decisión y Jerry González y Rosario Murrieta que se guardaran tu sillón para evitar cualquier mal eso. Interpretación. Exacto. Cualquier mal uso de esto. Eso. Que aproveche para lavarlo y quitarle el amparón de los doritos machos que le había dejado de las. Y los Kleenex, Dani, claro. Kleenex que guardas. Sí. Y reforzarlo, sí. La verdad, muñeco, porque ya lo tenías un poco pandeado. Hundido. ¿Eh? Sí. Pero ya pronto vamos a estar por ahí. Así será. Yo creo que es cuestión de unas semanitas. Todo mundo te esté enviando. La cabina te manda saludos, Linet, la Choco, los reporteros, la redacción, los reporteros, los editores, camarógrafos, todos. Todos. Te extrañamos, besos, te queremos, ¿ok? Te mandamos un beso igualmente. Enorme. Abrazo, Daniel. Cuídate, Daniel. Un beso. Gracias. Nos estamos viendo. Bye. 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 Ah, qué bueno. Ay, verlo qué, también. Qué sí, qué bárbaro. Y la actitud, ay, Pati, que no le cambia, es la misma de siempre. Sí, claro, no, sí. Físicamente está muy sí, bien. Sí, está súper es espectacular. Bien. En corto, Belinda reveló en sus redes sociales que el cansancio extremo que le provocó la preparación de su reciente material discográfico fue el motivo por el cual terminó en el hospital. Menos mal que ya se encuentra en recuperación. En corto, a propósito de hospitales, Rubén Cerda también estuvo internado debido a que le extirparon la vesícula. En corto, Shakira dijo en una entrevista que hoy en día, más que el amor, lo que le interesa cultivar en la vida es la amistad y que no está segura de volver a encontrar el amor alguna vez en su vida. Pues bueno, así quedó después de lo de Gerard Piqué, ya veremos con el tiempo. En corto, Michelle Renaud presumió a través de sus redes sociales la primera imagen del bebé que tendrá con su pareja Matías Novoa, gracias a una ecografía en la cual reveló que será niño y se llamará Milo. Muchas felicidades. Pati, ayer nos tocó cubrir el velorio de Nicandro Díaz, a mí y a mi compañero Roberto Hernández. Sí. La verdad es que se dieron cita a muchos artistas porque, pues, al parecer les dio la oportunidad a muchos de grandes personajes y esto es lo que pasó. La tarde de este jueves se ofició una misa de cuerpo presente al productor Nicandro Díaz en la agencia funeraria donde hasta esta mañana seguía siendo velado. Algunas celebridades que compartieron o conocieron al aclamado productor de Televisa no dudaron en externar sus condolencias, pero también algunos buenos recuerdos como Marjorie de Sousa, quien rompió en llanto. No quiero creer que él está ahí metido porque no quiero creer. Estoy como en shock y verlo ahí... Gracias a él estoy aquí en México porque él ha sido como un papá para mí. Un proyecto de teatro. Los quiero, ¿ah? Un proyecto de teatro. Justamente con Nicandro me ofreció hacer una obra de teatro ahorita con Quirós. De hecho, apenas terminamos la novela, me hizo la propuesta y comenzaban en julio. Por cierto, que el productor Nicandro iba a ser el padrino del pequeño Matías, pues quería impulsar su debut como niño actor. Él me comentó que si Matías le gustaría hacer el proyecto que hicimos nosotros, Golpe de Suerte, que si Matías quería. Y pues Matías no quiso. Y luego a la mitad de la novela, Matías me dice, oye, mami, yo creo que sí voy a aceptar. Le dije, no, ya estamos grabando. Le digo, ya no van a sacar a la persona. Y yo, no, eso no es así. Le dije, eso es mucha responsabilidad, es mucho trabajo. Otros actores y productores también así lo recordaron. Es que no lo puedo recordar porque no acepto. Mi relación con él fue de 30 años. Él me hizo mamá. En Alma Rebelde. Amigo, amiguísimo, lo amaba. Una persona maravillosa. No, de verdad tengo roto el corazón. Nicandro era el hermano que no tuve, que éramos muy similares en todo. Yo mayor que él, obviamente.
y siempre compartimos y nos cuidamos profesionalmente, en lo personal. De repente yo en mi casa hubo que remodelarla y él me prestó su departamento y viví 8 meses en ese departamento. Mi primera novela, que fue Carrusel de las Américas, él era jefe de producción. Le tiré su moto 2 veces. La vida se nos puede ir en un segundo, de la manera más... Entonces, pues bueno, yo una vez estuve aquí en este mismo lugar, despidiendo a mi mamá. Entonces, no hay palabras. La Mexicana y el Güero. Esta fue la última novela que tuve el placer de trabajar bajo su batuta. Y el legendario Nick, fue al velorio mi madre. Ahí estuvo destilando amor y me corté la pierna. Me dieron como 37 puntos. Y el Nick fue ahí al hospital y él me acompañó. Me vieron como me cosieron. Con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Bueno. Qué barbaridad, por... Oye, cierto. Pati, pero, eso me impresiona, que surge el rumor de que los hijos de Nicandro piden que se investigue la muerte de su papá porque accidente. A la novia no le pasó más que un raspón. Yo creo, no sé, a lo mejor no llevaba casco, porque sé que sufrió un golpe fuerte en la cabeza. Sí. O no llevaba casco, o bueno, los accidentes son así. Pero además existe un reporte policial, existe un reporte médico, con todo respeto para la familia del señor productor. Evidentemente es difícil aceptar lo que ocurre y están en todo su derecho. Su hijo mayor ha sido cuestionado sobre este tema, no ha querido hablar sobre el asunto. Sabemos que don Nicandro se divorció de su esposa Cintia Butrón, con quien estuvo 23 años casado, se separó o solicitó el divorcio desde octubre y se separó antes de finalizar el 2023, y pues él tenía ya esta relación. Sí, al parecer las cosas no quedaron bien entre ellos, Patty, porque, bueno, trascendió que tenían que llegar a algún acuerdo económico y no lograron hacerlo, entonces que Cintia quería más de lo que en teoría le pertenecía y que, bueno, ahí quedaron cosas no muy... Cintia es la esposa. No muy gratas. Es la esposa, Peter, la madre de sus tres hijos. La mamá de los hijos. Ayer sus hijos no quisieron hablar, no quisieron dar la cara a la prensa, pero hace unos minutos sí. Miren. Bueno, pues primero que nada agradecer en nombre de mi papá y mi familia por todo el apoyo, por todo el cariño que ha estado recibiendo estos días. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles, pero bueno, hemos estado felices de saber que pues fue una persona muy querida y de darle la oportunidad de toda esta gente de poderse despedir. Yo estoy seguro que él hubiera querido que lo festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que irradiaba. ¿Abrazaron la esperanza de que continuara con vida todavía en las últimas horas? Pues hemos estado ahí desde el inicio, pues lo vamos a cremar, va a ser por cremación, y pues se quedará, digamos, unos días con nuestra familia y luego veremos qué hacer con sus cenizas, con sus restos. Fue el mejor papá del mundo. Sí, y una misa muy emotiva, seguramente. Muy emotiva. Gracias, chicos. Muchas gracias. Pati, ayer estábamos a la casa, por así decirlo, queríamos entrevistarla a Cintia, a la exesposa de Nicandro. En diferentes ocasiones intentamos acercarnos a ella, pero ella no quería tener ningún contacto con la prensa, y aquí está, cada que nos acercábamos, pues huía y se metía a la sala para evitar ser cuestionada sobre cualquier tema. Debe ser muy difícil, sí, aún cuando ya estaban separados. Sí, porque hay 23 años de papá de sus hijos, sí, ¿no? Sin duda, sí, es complicado. Sin duda. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de Mariana Torres, la novia de Nicandro, Robles, sí, la novia de Nicandro, pues le sugirieron que no fuera a la funeraria. Sí. Pero mira, sí fue a la misa al interior de Televisa, que se llevó a cabo el día de ayer. Incomodidad. Sí. Para no provocar incomodidad entre la familia, pero bueno. Dicen que los hijos le invitaron a no asistir a ningún tipo de... Pues mejor no vale. Estamos viendo cómo ella... Ah, fue a una revisión, Pati, aquí en la Ciudad de México, claro, después de los golpes, y bueno, y ahora tiene un collarín, porque digo, el golpe... Pues fuerte, claro, ¿no? Las cervicales te pueden lastimar. Sí, porque además, el día que la vimos llegar al aeropuerto, que Roberto Hernández la entrevistaba, ella se veía con algunos golpes en el rostro. No sabemos, obviamente, qué más de su cuerpo ha resultado lesionado. El collarín es seguramente ya una recomendación médica y seguirá con tratamientos también, pues, por el golpe y por lo que ocurrió. Pues sí. Oye, y hubo muchos famosos, ¿no, Ricardo? Muchos, Peter, Susana González, una de ellas, y platicó con nosotros, mira.
¿Cómo recuerda su generosidad como humano, aparte de como productor? Es un gran ser humano. Yo desde ayer, yo de verdad que apenas pude llegar y desde ayer estoy platicando, porque era la única manera de poder como honrar su memoria, platicando con todos los compañeros de todas las áreas de maquillaje, de continuidad, del equipo técnico, todos los chicos con los que ahora estoy trabajando, pues recordando todas las cosas lindas que hizo por cada uno de nosotros. Surgieron muchas cosas, muchas anécdotas, y pues nada, tocó el corazón de muchas personas y la verdad que lo vamos a extrañar muchísimo. Oye, Pati, por otro lado también Laura Zapata, que seguramente trabajó con él, pero de pronto, así como queremos mucho a Laura y la admiramos por tantas cosas que ha hecho en la vida, de repente yo siento que fue muy desatinado lo que dijo en relación con que Thalía, su hermana, había tenido un romance eso con Nicandro. Dice. Ah, pues mira. Ay, ni encantado, monísimo, encantador. Cada vez que yo llegaba a su oficina había chocolatitos, unos chocolatitos que a mí me encantaban mucho y era muy dadivoso, muy lindo, sí. No me interesa comentar algo que de alguna manera pues lo hice de manera naif, pero bueno, pues levantó ronchas, digo, ¿qué onda, no? Es que lo que comentaste finalmente, como dice el dicho, no eres bodeguita y se te salió. No, pues porque, pero ¿qué se me salió? ¿Qué? O sea, es que es más. ¿Qué era? Ay, no, tampoco. Ah, no, es que usted comentó que fue un romance con Thalía. No, pero no fue, o sea, no convivía. O sea, yo a Nicandro solamente lo conocí en una actividad laboral. Okay. ¿Y ya? Señora, pero entonces, y un comentario así. ¿Usted se desdice de lo que dijo, que había habido como una... Me desdigo. Me desdigo. Ay, mi amor, entonces, no te entendí. ¿Cómo lo... No, ya no voy a... O sea, ya no... No voy a hablar de relaciones que no sean las mías. Vamos con la maceta. A ver, mi amor, dije cuando empecé que no iba a contestar preguntas pendejas. Ups. Vámonos rápidamente con Susana Zabaleta, que se dedicó a dar abrazos a la gente que más lo necesita. ¡Ay, no, qué bueno! Durante 7 años, Susana Zabaleta ha ofrecido esta especie de terapia gratuita de intercambio de abrazos con el público, aunque desde la pandemia no había podido hacerlo. Este año, a propósito de la llegada de la primavera, reanudó la curiosa dinámica en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, donde la gente hizo fila para abrazarla. Es abrazar al mundo, es abrazar a la naturaleza, es darle gracias a la primavera que ya llegó, y nosotros también tenemos que pensar en la muerte, porque de la noche a la mañana se acaban nuestras vidas. En mi casa no nos abrazábamos mucho porque los abrazos eran como un signo de debilidad. Es difícil, es muy difícil no tener un contacto físico con la persona que amas. Pero Susana por poco rompe en llanto al revelar qué persona le faltó de abrazar en la vida, y esta es la razón. Yo creo que al maestro Manzanero me faltó darle muchos abrazos porque él siempre pensaba que no fuera a ser. Pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un fin de semana maravilloso. A la misma hora. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando.